Pues bien, y es un verdadero placer para nosotros conversar con la señora María Martínez, quien es la presidenta de la Federación Peruana de Judo y quien nos ha acogido también durante estos días. Ante todo, gracias por esta acogida, por el recibimiento y por nuestra estancia acá, que nos hemos sentido como en casa. Bueno, gracias a ustedes por estarnos acompañando y bueno, espero que estén disfrutando de Lima y de todo el evento que hemos tenido la semana pasada. María, ¿cómo se organiza un evento como este? ¿Cuánta logística, cuánto trabajo previo hay detrás de este evento para llegar hasta este momento? Bueno, hay mucho trabajo, no solo previo a los días o meses antes de este evento, sino hay mucho trabajo de años antes, porque se llega a un evento de este nivel formando un equipo y que esas personas tengan la capacidad de dirigir las diferentes áreas. Entonces, este trabajo se empezó hace muchos años, cuando empezó el proyecto de la federación, cuando Carlos Segarra era presidente de esta federación y cuando empezamos a formar a un equipo que ahora es el que nos acompaña y el que brilla por sí mismo en cada una de sus áreas. Yo me he percatado de eso, que incluso cada persona sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ustedes no están repartiendo tareas en cada instante, ya es como hay un sistema de trabajo montado. Sí. Ese fue parte de los objetivos fundamentales, que más personas estuvieran formadas, que más personas adquirieran la responsabilidad y el deseo de que el judo crezca, porque una sola persona, más hábil, capaz, que sea, no puede llevar las cosas muy lejos, pero sin embargo un equipo sí puede. Y ahora, bueno, afortunadamente estoy muy orgullosa de mi equipo, que es súper implicado, súper trabajador y que es capaz de sacar este evento adelante de esta manera tan brillante. A mí me sorprendió de manera muy grata también a nuestro colega Iván Guerra, que ha estado por acá, la participación, la convocatoria que tuvieron para el Panamericano Sub-13 y Panamericano Sub-15, porque sabemos hoy la situación difícil desde el punto de vista económico que atraviesan los países, sobre todo Latinoamérica, para nadie es un secreto. Y la gente dio el sí, la gente participó. ¿Cómo se logra convocar a tantos niños, a tantas niñas, para que participen en un certamen de esa manera? Bueno, ahí el gran apoyo son las familias, evidentemente, los papás, que son los que empujan a esas categorías. Pero y después un poco la expectativa que tú puedas haber generado sobre tu evento. Es decir, hacer bien este evento hace que en el siguiente las personas tengan la expectativa de que van a recibir un buen evento, que va a ser agradable su estancia, que les vamos a cuidar, que van a poder disfrutar. Y un poco ha sido lo que queríamos, además, con varios experimentos que hicimos la semana pasada, con los Panamericanos por equipos, con el Mini Prix, que era un proyecto que llevábamos desarrollando desde hace años aquí, pero que queríamos mostrarle a Panamérica, el taller de padres. Se trata de eso, intentar siempre darles lo mejor de lo que podemos dar para que se marchen con esa sensación de gran evento y de quiero volver. Y en lo competitivo vemos que, bueno, Brasil es la gran potencia, pero vemos como países, Ecuador, propio Perú, México, Puerto Rico incluso, vienen subiendo su nivel en estas categorías inferiores en el judo. Claro, sí, o sea, los países según van pudiendo mejorar el desarrollo, pues van subiendo también en otras áreas como la competitiva, que es la fundamental para todas las federaciones. Yo tenía una pregunta para usted, ya me tocaba algo sobre esto, pero es la idea del Mini Prix, este Panamericano Mini Prix, por primera vez una idea muy novedosa que ha defendido mucho el profesor Carlos Segarra. De paso, un saludo para él acá en cámara, porque además se vio en el tatami con los niños muy alegre. Yo creo que es como un sueño cumplido para él también, María, ¿eh? Sí lo es. Él es un competidor y ama la competición y siempre ha defendido que la competición tiene muchos valores positivos, pero que a veces el enfoque que se le da a la competición no es positiva para los más pequeños y que tenemos la responsabilidad de mostrar lo mejor de la competición. Entonces el Mini Prix es eso, es un intento de rescatar lo mejor que tiene la competición para mostrarle a los niños, para que se enamoren de nuestro deporte y más adelante probablemente muchos de ellos sí amarán la competición en otro nivel. Pero el Mini Prix es inclusivo para que todos puedan disfrutar de una competición, de una medalla, para que todos puedan compartir, que se vayan con la idea de que competir es divertido, que lo he pasado bien, que me reuní con mis amigos, que mi familia admiró lo que hice bien, que los papás se vayan orgullosos. La competición, como viste, tiene un formato corto en el tiempo para que los pequeños no tienen tanta paciencia. Los papás que a veces se han acercado al judo por casualidad tampoco la tienen. Entonces hay que tener en consideración todos esos factores y qué fue lo que pasó aquí para diseñar un producto como el Mini Prix,
que sea muy acorde a lo que necesitan los niños. Entonces, bueno, me alegro mucho de haberlo podido mostrar. En Perú lo empezamos en el 2014, estamos casi hace, el próximo año hace una década de esto. Costó mucho implantarlo, pero yo espero que sea un modelo sostenible y que Panamérica quiera asumir también el reto de tener ese tipo de competición. Seguro. Ya usted hablaba también del taller de padres de familia. Yo creo que es una de las pocas federaciones, no quiero ser absoluto para no herir sensibilidades, pero desde mi punto de vista, con mi conocimiento, incluso lo hablaba con Vivian, yo creo que es una de las pocas federaciones en Panamérica a nivel mundial que hace un evento de este tipo, que le brinda un espacio a los padres para conversar, para dar una charla, para dar herramientas, no solo desde el punto de vista técnico con el profesor Carlos Segarra, sino también con el doctor Ubelino Moreno sobre la nutrición y otros elementos. Sí, sí. Nosotros pensamos que las federaciones no solamente están conformadas por los atletas, los técnicos, los árbitros, todos los que estamos ahí, que siempre se nos ven, sino que detrás de cada atleta hay una familia, siempre, a todos los niveles de edad, sin el respaldo de esas familias, para muchos sería imposible, para la mayoría sería imposible llegar donde han llegado, ya sea por nivel competitivo, ya sea simplemente porque fueron capaces de disfrutar de su deporte durante toda su vida. Entonces, que hay que darle a veces a los papás herramientas para que sigan implicados, que sientan parte de la familia, que sepan que les consideramos, porque a veces el esfuerzo de ellos es grandísimo para poder estar aquí y tal vez no saben o no notan que tenemos esta responsabilidad con ellos. Entonces, este taller, aparte de darle esas herramientas para que pudieran ayudar a sus hijos en su desarrollo competitivo, les trataba de darles eso, espacio, para que se visibilice lo importantes que son para nosotros. María, ¿cómo se está organizado el tema del judo en la Federación Peruana? ¿Cómo ustedes tienen diseñado toda la preparación desde categorías inferiores? ¿Es por provincia, por departamento? Quisiera conocer sobre eso. Sí, o sea, en Perú tiene centralizado en Lima a su equipo nacional. Sí. El desarrollo de las provincias pues, es por clubes y lo que intentamos es descentralizar los eventos. Tenemos una liga nacional, por llamarlo así, sí, que está hecha de eventos en los que los propios clubes solicitan a la federación el apoyo, se hace un calendario nacional, ellos desarrollan su evento, que es como este en chiquitito, claro, pues no tenemos tanto material para las provincias, pero intentamos que en la medida de lo posible se replique esta estructura en toda su normativa y la federación apoya en esos eventos, entendiendo que esos eventos competitivos favorecerán el que más niños se sumen a hacer judo, que las instituciones les apoyen y que haya esa descentralización. El equipo nacional está conformado en un 70% por atletas de provincias, no tanto de Lima, porque ese esfuerzo de descentralización sí ha ayudado a que muchos chicos que estaban en las provincias hayan podido venir hacia Lima. Les tenemos concentrados porque ahora mismo todavía los clubes no tienen la fortaleza a nivel de las categorías mayores, pero la idea es que en el tiempo ese modelo se pueda replicar en otras provincias, que no solamente en Lima esté concentrado el equipo nacional. Pero ahora mismo pues nuestro esfuerzo está en eso, en apoyar a los clubes, en su desarrollo, no solamente en su desarrollo de sus técnicos, intentamos capacitarles constantemente todos los años, intentamos darles oportunidades de capacitación y también en el desarrollo de sus eventos deportivos. Ahora, en cuanto al equipo de mayores, ya usted me hablaba que está concentrado aquí en Lima, yo he visto, incluso sigo cerrado hace un tiempo ya las redes sociales de la Federación Peruana de Judo y veo que estos muchachos han tenido la oportunidad de estar en el centro de entrenamiento de Hungría y compiten en el World Tour, también en el Open Panamericano. ¿Cómo se sustenta el apoyo económico, diría yo, de la Federación Peruana? ¿Parte solo del gobierno, del Ministerio del Deporte, tiene algún tipo de sponsor para poder apoyar este tipo de gestión? Bueno, casi todos, o sea, nosotros básicamente tenemos un apoyo gubernamental que viene desde el Instituto Peruano del Deporte, ese es el respaldo económico fundamental, pero sí también después hay mucho trabajo de gestión, gestión con otras federaciones, sobre cómo podemos hacer para que ellos se sientan apoyados en nuestros eventos, nosotros en los suyos. Mucho engranaje económico, de verdad, siempre intentando ahí que 4 soles se conviertan en 5, porque a veces las cuentas no dan, pero bueno. Y muchas veces también no tenemos sponsors oficiales, en eso estamos en esa búsqueda también, que entiendo que depende mucho también de la imagen que proyectamos, es decir, este tipo de eventos también nos ayudan a tener esos posibles sponsors.
los que tenemos tienen que ver con que nos han apoyado con material o con, no con un recurso económico, y ese recurso económico fundamentalmente viene desde el Estado. Ahora, en cuanto a los Juegos Panamericanos de Santiago, y ahora con el Open Senior de este fin de semana, está concluyendo el proceso de clasificación. ¿Cuáles son las expectativas, los propósitos que tiene Perú como país para los Juegos Panamericanos de Santiago en este deporte? ¿Qué usted diría? Bueno, el año pasado, o sea, la edición pasada, sí. El año pasado, que pasó tan rápido estos 4 años, sí. Ya aparte el año pasado. 2019 tuvimos 3 medallas, que fue una plata y 2 bronces en Juegos Panamericanos y un bronce en Juegos Parapanamericanos. La expectativa es intentar superar esos resultados. Tuvimos 4 atletas que se quedaron en quinto puesto, perdimos 4 medallas de bronce. Entonces, bueno, la idea es intentar que esas medallas se consoliden y que las medallas que perdimos en ese momento, en última instancia, yo recuerdo un combate por el bronce de Brigitte que duró 8 minutos en Golden Score, que se perdió ahí en el último segundo. Bueno, pues el intento está en haberle dado las herramientas a los chicos para que ahora se materializan en medallas. ¿Qué evaluación tiene usted del nivel del judo en este momento en el área panamericana, en nuestra región? Bueno, yo creo que en el área panamericana cada año vemos cómo van subiendo 3 países de los que tradicionalmente siempre han estado arriba. Es decir, tenemos evidentemente 3 grandes potencias, bueno, 4 incluso. Brasil y Cuba siempre han estado arriba, Canadá desde hace unos años está también muy arriba. Estados Unidos tiene varios atletas que están, tal vez no como equipo consolidado, pero tienen muchos atletas que han tenido grandes resultados. Pero ya ahí detrás yo creo que hay otros equipos que están acercándose a esos resultados. El problema de la mayoría de los otros equipos, a las otras federaciones, es que resulta complicado que sea, no sea 1, 2, 3 atletas, sino que sea sostenible a todo el equipo. Ese es el trabajo complejo, que yo creo que muchas federaciones están en esa idea, intentando empujar a todas las categorías y dándole oportunidades a todas las categorías. Desde luego es un intento de Perú, que no solamente tengamos 1 estrella, 2 estrellas, sino que tengamos un equipo más consolidado que vaya creciendo junto. Yo le tengo mucha esperanza a este equipo senior, más a los que vienen detrás. Qué bien. Bueno, María, muchas gracias por esta entrevista, por brindarnos unos minutos de su tiempo, que sabemos que es muy poco. Usted no para acá, al igual que Kimberly, que siempre están ahí puliendo detalles. Nos hemos sentido muy bien y realmente nuestra valoración, este ha sido un evento de alta categoría. Muchas se aprecia gracias. Y se respira una organización excelente, todo al detalle, y así también lo manifiestan los niños y los padres con los cuales hemos tenido la oportunidad de conversar. Así que muchas felicidades para ustedes como presidenta de la federación, a todo su colectivo de trabajo, y éxito en la labor que están desarrollando. Muchísimas gracias, de verdad me siento muy honrada por el aprecio y sobre todo por eso que ha dicho tan importante, que los papás y los niños manifiestan que realmente han sentido que esto era un gran evento, era lo que esperábamos poder ofrecerles, porque no merecen menos. Entonces, vale, muchas gracias y vamos a seguir disfrutando del campeonato. Seguro que sí. Bueno, fueron las palabras acá de la señora María Martínez, presidenta de la Federación Peruana de Judo. Nosotros hacemos una pausa y seguimos acá con otros temas.